Nosotros identificamos que una de las cosas que teníamos que hacer era cambiar la cultura, teníamos que traer jugadores de experiencia, teníamos que fortalecernos con jugadores jóvenes y teníamos que, entre otras cosas, identificar un nuevo dirigente. La verdad es que desde ese día en diciembre a el día de hoy, realmente lo único que hemos hecho es trabajar para ganar. No estamos aquí para buscar excusas, no estamos aquí para nada, estamos aquí implementando una nueva cultura donde esperamos retornar el legado al equipo. Por eso, y ustedes son fanáticos y lo han visto, nunca en los 14, 15 años que nosotros tenemos aquí, nosotros íbamos a tener un line-up el primer día como el que nosotros tenemos ahora. Pero la verdad es que la entrega, la pasión y el compromiso para ganar que ellos tienen, de verdad, ustedes lo van a ver desde el primer día. Este año es a ganar que venimos. Y de verdad se hizo un trabajo, y una de las cosas que José Miguel estaba hablando, y yo quiero aprovechar para darle el crédito de verdad a nuestra directiva, porque ese almuerzo que nosotros hicimos para planificarnos por lo largo que fue nuestra temporada muerta, lamentablemente una temporada muerta más larga que otro equipo, pero inmediatamente nos pusimos a funcionar para mejorar la reserva de los Leones del Escogido, y yo pienso que la meta fue lograda. Así que el ejercicio de la agencia libre para nosotros fue, como ustedes lo saben ya, quizá uno de los mejores que se hicieron de los 6 equipos. Así que ahí hicimos tremendo trabajo. Nuestra directiva, de verdad, tuvo, hay que decirlo, cartera abierta. Fueron agresivos y nos ayudaron a ser creativos para hacer algunas contrataciones. Nosotros tuvimos un camino larguísimo para buscarle un dirigente a ese equipo que nosotros estábamos conformando en el momento. Pero cuando llegamos a donde Víctor y las cualidades que Víctor nos enseñó, nosotros inmediatamente nos dimos cuenta que ese era el hombre que nos iba a ayudar a llegar a la Corona 17. Pude ver algunas 2 semanas de cómo los muchachos estaban fajados ahí en los campos de entrenamiento, y algunas de las cosas que me llamaron la atención, que José Miguel lo mencionó y yo lo voy a mencionar aquí también, y segurito que Víctor va a abundar más en eso, es el compromiso que nosotros tenemos con este equipo y con esta organización de levantarla nuevamente, de llevarlo a ganar la Corona número 17. Pero de mi parte, yo le he dicho a los muchachos que la mentalidad de nosotros en los Leones del Escogido va a ser una mentalidad de campeonato. Y la mentalidad de campeonato, especialmente en esta liga, combina mucho, porque es una mentalidad que hasta que tú no cargues esa corona, simplemente tú no te sientes. Y nosotros todos los días vamos a salir a eso, a ganar un juego. Yo siento que este va a ser el primer año de un legado escogidista nuevamente, como nosotros lo hemos tenido en el pasado. Yo creo que una palabra que se destaca bastante en todo el grupo es la parte del compromiso, y es algo que estamos viendo con uno de cada uno de los muchachos representados. El ver un grupo de peloteros veteranos reportándose desde el primer día para así arrastrar al grupo de jóvenes ha sido verdaderamente una de las partes más exitosas de estos entrenamientos. Porque hemos visto un grupo de muchachos jóvenes fomentar su rutina, porque están viendo como ejemplo a muchachos que ya tienen una rutina creada, y eso ha ayudado bastante. A toda la fanaticada del Escogido, sabemos el compromiso grande y la demanda que tenemos para ganar esta corona de este año. Entonces, contamos con todo su apoyo, contamos con toda la algarabía, así como mencionaba Luis, cuando la energía de todos los fanáticos está presente, yo creo que la fuerza se siente durante el terreno de juego. Y así podemos crear un ambiente positivo y comenzar a escribir esa nueva historia que los Leones del Escogido se merecen este año. Reconozco el gran compromiso que tengo, independientemente de la juventud. Yo creo que no, el liderazgo no tiene que ver muchas veces con qué tan joven tú eres o qué tanta experiencia tú tengas, sino que tú tengas la capacidad de poder ejercer e influenciar a los demás para lograr el objetivo que se quiere.